Lo que estamos pidiéndole que nos ayuden a difundir es que se va a estar haciendo una charla informativa el próximo lunes a las 20 horas en Casa del Bicentenario, con todos aquellos grupos familiares que hayan resultado adjudicatarios o preadjudicatarios o sorteados en el plan Procrear, porque bueno, vamos a poner en marcha durante la semana que viene y la otra una inscripción especial para lo que llamamos Mi Lote 4, que es el terreno que está ubicado por calle Bolivia, Roca, Callao y Chile. Son 21 lotes, según el plano que luego pueden estar evaluando, y es una inscripción especial, con una modalidad especial, porque todos aquellos que hayan sido sorteados en el Procrear van a tener un especial derecho para acceder a estos lotes. Este es Mi Lote 4, esto se va a afectar al plan Procrear y va a haber una inscripción especial. Pero para charlar detalladamente de todo esto, estamos convocando entonces a todos los que hayan sido sorteados en el Procrear, particularmente aquellos que no tienen, que fueron sorteados sin ser titulares, sin terreno, y también aquellos que hayan sido sorteados con terreno pero quieren generar un cambio de categoría, el próximo lunes, 20 horas, Casa del Bicentenario, va a estar Analía, Verónica, un poco para charlar con todos ellos y para luego proceder durante unos días, probablemente 2 semanas, a una inscripción especial para estos casos. Bueno, por ahora solamente, como dijo Estela, la gente que salió sorteada en el Procrear, con o sin terreno. Se les va a informar a aquella gente que es sin terreno, se puede pasar a la modalidad con terreno, eso lo vamos a explicar en la reunión, pero tiene que haber sido adjudicataria de este plan del Procrear para poder llegar a la reunión del lunes en la Casa del Bicentenario. Por ahora no tiene que llevar documentación, porque se va a citar a la gente que ya tenemos en el listado que salieron sorteados. Después se le pedirá para la ficha, le vamos a explicar qué es lo que tienen que ir incorporando. Nosotros a partir del 7 hasta el 17 inclusive, en la Dirección de Promoción Comunitaria, vamos a estar haciendo la inscripción. Y lo único que le vamos a solicitar es la documentación del grupo familiar, o sea, los DNI originales y copia, y la constancia que le ha enviado el Banco Hipotecario, donde plantean de que bueno, han sido beneficiarios del sorteo del Procrear. Es la documentación básica. Nosotros vamos a armar un listado, ese listado va a ser elevado al Banco Hipotecario para cotejar el tema de los nombres y a partir de eso después vamos a hacer el sorteo para los 21 lotes. El otro día cuando vinieron hablaron de 100 grupos familiares, pero no tenemos ahora el listado definitivo. Claro, de cuáles son los que están inscritos en terreno más construcción, que son el último sorteo. Lo que queríamos aclarar es que van a entrar todas aquellas grupos familiares que han sido sorteados, no solamente en el último, sino en todos los otros sorteos, y que tengan esta posibilidad. A lo mejor nos explicaban en los sorteos anteriores, al 22 o 23 de octubre, que fue el último, siempre se anotaron para construcción. Pero si algún grupo hasta ahora no ha podido acceder a la construcción, por X motivo, a lo mejor se anotaron para construir en la casa de un familiar y hoy opta por hacer un cambio y poder entrar en esta posibilidad, lo puede llegar a hacer y se puede inscribir. Porque inmediatamente cuando presentan los papeles en el Procrear, hace el cambio de programa.